Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su revista Primera Hora. Hoy es viernes 6 de octubre del año 2000. Tenemos un programa muy especial. El vicepresidente de la República, Enrique Bolaños, ha renunciado a su cargo. Estará esta mañana con nosotros para explicarnos por qué y para qué. Y esta mañana tenemos con nosotros al señor vicepresidente de la República, Enrique Bolaños, quien es un gusto siempre tener por acá en Primera Hora. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Joel. Cuénteme las razones, digamos, para su renuncia. Efectivamente, ¿va a buscar la nominación del PLC para la presidencia? Bienvenidos de Foro Presidencial Nicaragua 2006, una coproducción entre CNN Español y el Canal 2. Esta es una transmisión en vivo desde el Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza en Managua. Yo soy Carlos Montero. Buenas noches, yo soy Joel Gutiérrez. Nuestra señal llega a todo el territorio nicaragüense a través de las repetidoras de Televicentro de Nicaragua, Canal 2, pero por supuesto también llega a millones de televidentes, tanto en América Latina como en Estados Unidos, gracias a CNN en Español. El 5 de noviembre, los nicaragüenses acuden a las urnas, van a elegir al presidente que va a regir el destino del país durante los próximos 5 años. También van a renovar a los diputados de la Asamblea Nacional. Así es. 4 de los aspirantes a ocupar la silla presidencial están con nosotros esta noche. Ellos presentarán sus propuestas sobre temas cruciales para la nación, pero también importantes para las relaciones de Nicaragua con los países vecinos.